Buenas tardes. En el teórico de hoy vamos a charlar de las principales alteraciones que podemos encontrar en el hemograma. Comenzaremos con anemia. La anemia puede definirse como una disminución de la masa de glóbulos rojos circulante por debajo del nivel normal. Existe anemia cuando los valores son inferiores a dos desvíos estándar de la media. Esto sería en hombres, hematocritos menores a 40% y o hemoglobinas menores a 13 gramos de decilitro, mientras que en mujeres el punto de corte es 36% de hematocrito y 12 gramos de decilitro de hemoglobina. Debe tenerse presente que la anemia no constituye per se una enfermedad de base. Cuando en un paciente se diagnostica anemia, siempre se debe determinar su mecanismo patogénico. Posteriormente llegar al diagnóstico etiológico y de la enfermedad causal. Si no investigamos la enfermedad causante de la anemia, estaremos cometiendo un error importante. Los tratamientos empíricos interfieren en el diagnóstico correcto y ponen en riesgo al paciente por omisión de enfermedades que son tratables y curables. La anemia es una de las patologías más frecuentes en la práctica clínica. Dentro de ellas, la de causa carencial constituye un problema relevante en salud pública en países subdesarrollados como el nuestro. Se puede producir anemia por tres mecanismos patogénicos independientes, que en ocasiones se combinan entre sí. Estos mecanismos son la disminución de la producción medular de glóbulos rojos, el aumento en la destrucción de los mismos y por último las pérdidas hemáticas. Este enfoque inicial, antes de tener los índices hematimétricos, nos ayuda a clasificar la anemia y orienta la búsqueda de datos positivos que aportan al diagnóstico. Las anemias por disminución de la producción medular de glóbulos rojos son anemias arregenerativas y suelen comprometer otras series hematológicas generando citopenias, como leucopenia o plaquetopenia. El compromiso medular puede ser primario, como en la plasia medular y las mielodisplasias, o secundario a infiltración por neoplasias, granulomas, fibrosis y leucemias. La carencia de ciertos cofactores, como la vitamina B12, el ácido fólico, el hierro, la eritropoyetina, también provocan este tipo de anemias arregenerativas. En cuanto a las anemias secundarias a la destrucción de los glóbulos rojos, podemos decir que son anemias de tipo regenerativas. Se acompañan de un patrón de laboratorio bastante característico, constituido por aumento de la bilirrubina indirecta, aumento de la LDH y disminución de la haptoglobina. Estas anemias hemolíticas pueden clasificarse en congénitas o adquiridas y por su mecanismo patogénico en intracorpusculares y extracorpusculares. Por último, las anemias secundarias a pérdidas hemáticas constituyen una causa muy frecuente. La hemorragia aguda ocasiona cuadros de hipovolemia con posterior anemia, mientras que en la pérdida crónica de sangre, la anemia es secundaria a la ferropenia cuando se agotan los depósitos medulares. Los sitios más frecuentes de pérdida son el aparato digestivo y el tracto genital femenino. En cuanto a la sintomatología, depende de cuatro factores combinados entre sí. A saber, la magnitud del descenso de la masa de glóbulos rojos, la rapidez de instalación y tiempo de evolución del cuadro, la enfermedad que causa la anemia y los mecanismos de compensación del organismo. Los síntomas derivados de la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos refleja la caída de la concentración de hemoglobina. Puede haber compensación cardiovascular frente a esto con aumento de volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Es importante el tiempo de evolución, así como la rapidez del desarrollo de la anemia, ya que en los casos de largo tiempo de evolución y desarrollo insidioso se toleran sin síntomas niveles muy bajos de hemoglobina. Esto ocurre, por ejemplo, con frecuencia en las anemias ferropénicas y en las megaloblásticas. Las molestias iniciales que suelen ser el motivo de consulta son la disnea de esfuerzo, la astenia, fatigabilidad, taquicardia, palpitaciones y acúfenos. También la palidez, que suele ser percibida por otras personas. En ocasiones la consulta se efectúa cuando ya hay complicaciones, tales como la angina de pecho, el infarto o insuficiencia cardíaca, e incluso descompensación hemodinámica en cuadros severos con presencia de ortostatismo, hipotensión arterial, lipotimia y shock.
Algunos síntomas se presentan en determinadas causas de anemia. Por ejemplo, en la ferropenia puede haber pica, que sería la avidez de alimentarse con hielo o tierra. Síntomas gastrointestinales como dispepsia, glositis, estomatitis y queilitis. Y algunos síntomas neurológicos como problemas de conducta, irritabilidad, insomnio o disminución de la atención. En las anemias por insuficiencia medular pueden presentarse síntomas secundarios a leucopenia, como por ejemplo la predisposición a infecciones, y o trombocitopenia, que se manifestaría con hemorragias. En los casos de anemias hemolíticas, el paciente puede consultar por ictericia sin coluria. Y específicamente en la anemia perniciosa con déficit de B12 puede haber síntomas neurológicos característicos como el tabes dorsal, parestesias y confusión. En cuanto al examen físico, debe evaluarse la presencia de ictericia, que orientará hacia hemólisis, la aparición de petequias, que indica la disminución de la serie plaquetaria. En el examen de las uñas, en las anemias ferropénicas se pueden observar uñas frágiles con estriaciones longitudinales y en ocasiones una forma cóncava en cucharita denominada coiloniquia. El cabello suele estar seco, frágil y quebradizo. En este tipo de anemia, en la ferropénica, también podemos observar glositis atrófica, mientras que en las anemias por déficit de B12 se observa una lengua depapilada, dolorosa, de color rojo, llamada glositis de Hunter. Una vez confirmada la anemia, es importante evaluar la gravedad, agudeza y riesgo de complicaciones. En las anemias agudas, como en el caso de las hemorragias, debe evaluarse la volemia antes que el grado de disminución del hematocrito, ya que este ocurre posteriormente. La situación hemodinámica, que la definimos con la frecuencia cardíaca y la presencia de hipotensión ortostática y no con el hematocrito, deberá guiar la necesidad de una transfusión. En la evaluación de riesgo deben tenerse en cuenta factores comórbidos como la edad o patologías cardiovasculares o respiratorias previas que pueden verse exacerbadas con la presencia de la anemia. Para determinar la patogenia de la anemia deben solicitarse en principio tres tipos de estudios: índices hematimétricos, en los cuales contamos la información que nos aporta el hemograma, hematocrito, hemoglobina, recuento de rojos, los reticulocitos, el volumen corpuscular medio, la concentración corpuscular de hemoglobina y el RDW, es decir, el Red Cell Distribution Width. El frotis de sangre periférica, que nos aporta información acerca de la morfología de los glóbulos rojos. Y los parámetros ferrocinéticos, dentro de los que contamos la ferremia, la ferritina, la saturación de la transferrina y transferrina. También podemos agregar la vitamina B12, el ácido fólico y medir parámetros de hemólisis, como dijimos antes, LDH, bilirrubina y haptoglobina. El estudio final de una anemia sin diagnóstico es la punción de médula ósea. Mediante la determinación del volumen corpuscular medio, las anemias se dividen en aquellas con volumen corpuscular normal, es decir, normocíticas, volumen corpuscular aumentado, es decir, macrocíticas, y volumen corpuscular disminuido, es decir, microcíticas. El número de reticulocitos separa las anemias en regenerativas con reticulocitos aumentados y arregenerativas con reticulocitos normales o disminuidos. El RDW mide la amplitud de distribución del tamaño de los eritrocitos. En el caso de anemias ferropénicas, los eritrocitos son de tamaño variable, condición que se denomina anisocitosis y se documenta con un RDW aumentado. En este cuadro podemos ver la clasificación de las anemias a través de su volumen corpuscular medio. Quisiera resaltar aquí las principales causas de cada una de ellas. Dentro de las anemias macrocíticas, es decir, con volumen corpuscular mayor a 100 fenolitros, destacar el consumo excesivo de alcohol, el déficit de vitamina B12 y ácido fólico, el hipotiroidismo y las enfermedades hepáticas. Dentro de las anemias normocíticas, es decir, con volumen corpuscular entre 80 y 100 fenolitros, resaltamos las anemias asociadas a enfermedades crónicas, la insuficiencia renal,
la hemólisis y el sangrado agudo. Y por último, las anemias microcíticas, es decir, con volumen corpuscular menor a 80 fentolitros, destacamos la ferropenia y las talasemias. Dentro de las anemias microcíticas, la principal causa es la anemia ferropénica. El patrón típico de esta anemia es una anemia microcítica hipocrómica con reticulocitos disminuidos y RDW aumentado. Ferremia y ferritina descendidos, al igual que la saturación de transferrina, mientras que la transferrina en sí está aumentada. En este tipo de anemias debe investigarse las pérdidas crónicas a través del tubo digestivo o el tracto ginecológico y también el déficit en el aporte del hierro, como es en algunos casos de desnutrición o enfermedad celíaca. Dentro de las anemias microcíticas también encontramos las talasemias, que son hemoglobinopatías cuyo patrón muestra reticulocitos aumentados y un perfil ferrocinético normal. El diagnóstico se hace a través de la electroforesis de la hemoglobina. Respecto a las anemias macrocíticas, definimos como macrocitosis, resalto aquí, el volumen corpuscular mayor a 100 fentolitros. Las anemias macrocíticas pueden ser megaloblásticas y no megaloblásticas. La megaloblastosis se observa a través del frotis o en la punción de médula ósea. Los valores de volumen corpuscular medio mayor a 115 fentolitros casi siempre corresponde a megaloblastosis. Y es característico en la serie blanca observar neutrófilos hipersegmentados. Una de las causas de megaloblastosis es el déficit de vitamina B12. Dentro de las anemias macrocíticas no megaloblásticas encontramos como causas el alcohol, las hepatopatías y el hipotiroidismo. Por último, las anemias normocíticas son de causas múltiples y heterogéneas. Podemos clasificarlas en regenerativas o arregenerativas según los reticulocitos. Con frecuencia este tipo de anemia es secundario a enfermedades no hematológicas crónicas como la insuficiencia renal crónica, infecciones crónicas y enfermedades autoinmunes. También dentro de anemias normocíticas encontramos la hemólisis y las posthemorragia, que se presentan con volumen corpuscular normal, reticulocitos aumentados. Las anemias hemolíticas a menudo son normocíticas, por lo que la observación del frotis puede dar datos importantes. En ciertos procesos hemolíticos secundarios a fragmentación mecánica de los glóbulos rojos, como es el caso de la PTT, es decir, la púrpura trombocitopénica trombótica, o el síndrome urémico hemolítico, en el frotis podemos observar esquistocitos. Para finalizar el tema de anemia, vamos a charlar aquí del tratamiento de la anemia ferropénica, que es una de las anemias más prevalentes. El tratamiento de esta se basa en el control de la causa, ¿no? Si hay un sangrado, obviamente debemos solucionar ese problema para poder corregir la anemia. Y en un segundo paso, el suplemento con hierro. La vía oral es la vía de elección. Dentro de las sales ferrosas, la más conocida es el sulfato ferroso, pero existen otros preparados también eficaces como el gluconato, el citrato y el fumarato. Para iniciar el tratamiento tenemos que tener en cuenta la cantidad de hierro elemental que contiene el comprimido y no la cantidad de sal ferrosa. Para esto existen tablas de conversión como la que estamos viendo acá en esta diapositiva, que nos determina qué cantidad de hierro elemental tiene cada tipo de sal ferrosa. La dosis adecuada es de 200 miligramos día de hierro elemental. En el caso del sulfato ferroso, que tiene entre 60 y 100 miligramos de hierro elemental por comprimido, debemos indicar 2 o 3 comprimidos día hasta 4 o 6 meses después de normalizada la hemoglobina para llenar adecuadamente los depósitos de hierro. Algunos factores como la vitamina C y alimentos de origen animal aumentan la absorción intestinal del hierro, mientras que otros como el tanino, que lo encontramos en el té, la yema de huevo, el café, el calcio y los antiácidos en exceso se asocian a una disminución en la absorción.
La respuesta al tratamiento se considera cuando hay elevación de reticulocitos a los 10 días de iniciado el tratamiento. Los efectos adversos más frecuentes son náuseas, diarrea y constipación, que ocurren hasta en el 25% de los pacientes y son una causa importante de abandono de los tratamientos. La ingesta del hierro con los alimentos disminuye la absorción, pero al mejorar la tolerancia y de esa manera la adherencia, también podemos usarlo como estrategia para el tratamiento. El hierro también puede administrarse por vía parenteral endovenosa, pero su uso debe limitarse a la intolerancia vía oral, a la presencia de patologías malabsortivas o cuando hay requerimiento de grandes dosis por sangrado activo. Respecto a los trastornos plaquetarios, nos detendremos a hablar específicamente de la plaquetopenia. Las plaquetas son células circulantes, no nucleadas, producidas por los megakariocitos y tienen una vida útil entre 7 a 10 días. Un recuento normal en sangre periférica es de 150.000 a 400.000 células. La trombocitopenia puede surgir como resultado de múltiples condiciones en las que se pueden dividir en tres categorías relacionadas con el mecanismo. Estos serían una reducción en la producción, un aumento en el consumo o destrucción de las plaquetas y la distribución anormal. Dentro de las causas relacionadas con menor producción destacamos la insuficiencia medular, secundaria por ejemplo a tóxicos, como pueden ser fármacos, productos químicos, quimioterapia, radioterapia o alcohol, infecciones virales como el HIV, el citomegalovirus, los virus de hepatitis B y C, y también neoplasias que infiltran la médula y disminuyen la producción de todas las series, como son la leucemia, el mieloma múltiple o las mielodisplasias. En cuanto a la patogenia relacionada con el consumo de plaquetas, el mecanismo inmunológico es el más importante, es decir, la destrucción mediada por anticuerpos. Ejemplos de este mecanismo ocurren en la púrpura trombocitopénica idiopática, el lupus, ciertas infecciones virales, fármacos como la heparina y la púrpura trombocitopénica trombótica. El último mecanismo, que es el que denominamos de distribución anormal o secuestro plaquetario, implica el atrapamiento en el vaso en caso de esplenomegalia. El déficit de plaquetas se expresa clínicamente con trastornos hemorrágicos de tipo mucocutáneo. Se observan petequias, equimosis, epistaxis o gingivorragia. A diferencia de las manifestaciones asociadas a alteraciones en los factores de coagulación que provocan hematomas en tejidos profundos y hemartrosis. Es importante evaluar el riesgo de sangrado frente a la plaquetopenia, que aumenta ostensiblemente en recuentos menores a 20.000, predisponiendo a sangrados espontáneos. Bueno, y para finalizar, vamos a hablar de las alteraciones que podemos encontrar en la serie blanca. Es importante evaluar el número absoluto y analizar las subpoblaciones leucocitarias, esto es decir, neutrófilos, eosinófilos y linfocitos. También la descripción morfológica que podemos obtener a través del frotis de sangre periférica, ya que la presencia de células inmaduras o blastos sugiere el diagnóstico de leucemia. Dentro de las alteraciones de la fórmula leucocitaria, mencionaremos las más relevantes. La neutrofilia, que indica el recuento absoluto de neutrófilos mayor a 8.000 y se observa con mayor frecuencia en procesos infecciosos bacterianos, aunque también en cuadros no infecciosos como colagenopatías y en patologías hematológicas como los síndromes mieloproliferativos crónicos. La neutropenia, que está presente cuando el recuento absoluto de neutrófilos es menor a 1.500. Dentro de las causas más frecuentes podemos nombrar la inducida por fármacos como la quimioterapia, algunos antiinflamatorios, antiepilépticos y en algunas infecciones virales como el HIV o hepatitis y en casos de sepsis grave. La eosinofilia, definida por un aumento del recuento absoluto de eosinófilos por encima de 800 células, entre las causas podemos mencionar alergias, parasitosis y fármacos.
La linfocitosis, presente cuando tenemos un recuento mayor a 4.000 linfocitos, también presentes en algunos cuadros hematológicos como leucemias o infecciones virales de tipo Epstein-Barr. Y la linfopenia, es decir, linfocitos menores a 1.000, en cuadros infecciosos como el HIV, algunas otras infecciones virales, como por ejemplo el COVID-19, y en cuadros secundarios de nutrición. Bueno, damos por finalizada el teórico. Aquí tenemos la bibliografía de consulta.